La exposición de mujeres empresarias y emprendedoras de Carmona, M2022. Una feria que tras los dos últimos años de suspensión debido a la situación sanitaria vuelve para seguir destacando el protagonismo de las empresarias en nuestra sociedad y animar a otras a que den ese paso. Son más de 60 empresas lideradas por mujeres las que tienen el sábado 12 de marzo y el domingo 13 la oportunidad de mostrar sus servicios y productos a los miles de visitantes que pasarán por el pabellón municipal Andrés Jiménez, aquí en Carmona, una ciudad que se ha convertido en los últimos años en referente en la celebración de congresos. Yo creo que es visibilizar el enorme talento, el poderío empresarial que tienen nuestras empresarias de Carmona. Es una apuesta desde la colaboración con la Asociación de Empresarios de nuestra ciudad, pero también es un cumplimiento del plan de igualdad, el cuarto plan de igualdad que estamos desarrollando en nuestro ayuntamiento, ¿no? Yo creo que es un espacio único para, el apoyo de todas estas empresarias, pues darse a conocer a los miles de visitantes que entre el día de hoy y mañana podrán acceder a esta exposición. Es un espacio donde también vamos a reconocer la trayectoria profesional de algunas mujeres. Es un espacio, lógicamente, también con las pinceladas de arte. Nos acompaña este año como artista invitada Laura Gallego. Y mañana intervendrán también Antoñito Molina y Rosario Cohete. Y también es un espacio, lógicamente, para visibilizar el enorme apoyo, esfuerzo e ilusión que le pone este equipo de gobierno para ayudar a las mujeres emprendedoras y también para poder generar ayudas a las que ya están a la hora de la contratación. Es que como darle visibilidad a la mujer siempre me ha parecido tan importante, pues me siento yo también como parte de este emprendimiento, que estoy desde muy joven, muy reivindicativa con esto, y entonces esta que es de las más importantes, pues como no, estoy muy, muy, muy orgullosa de que hayan querido que esté mi presencia aquí también. Pues yo tengo una tienda aquí en Carmona, en la calle San Pedro, y es una franquicia. Anteriormente tuve otra marca, pero desapareció, y decidí apostar por una marca española que se llama Dándara. Y nada, en principio estoy muy contenta porque lo que es la colección tiene mucho color y es muy versátil y demás, y hasta ahora estoy con la ilusión del nuevo negocio. Nosotros tenemos un centro especializado en láser de diodo y también tenemos otros servicios como son manicura, rayos UVA, pedicura. ¿Qué más, Raquel? ¿Se me pasa? Microblading, hialurón pen, eliminación de tatuajes. Bueno, hacemos un poco de alta estética, digamos. No nos quedamos con lo básico, que sería, bueno, pues lo de toda la vida, ceras y tal. Nosotros tenemos aparatología, usamos aparatología médico-estética y, bueno, vamos un poquito más allá que la estética básica. Pues la verdad es que mucho orgullo, porque trabajamos mucho, echamos muchas horas, cuesta mucho trabajo sacar las cosas hacia adelante. Dos añitos también que llevamos de pandemia y todo muy complicado, pero bueno, poquito a poco está saliendo todo y la verdad es que estamos muy contentas y muy orgullosas de nosotras mismas. Tenemos una tienda multimarca donde tenemos ropa y complementos. Nos encanta tener complementos de todos los estilos, tanto para flamenca, eventos, que como para el día a día. Y sobre todo ropa, también trabajamos con mucha ropa india y con diseñadores de la provincia. Tengo una clínica de podología en el Paseo de Carmona, en el Paseo del Estatuto. Me dedico a hacer lo típico del podólogo, desde cortar las uñitas y quitar la dureza, que es conocido como una quiropodia, a hacer exploraciones biomecánicas, cirugía, tratamientos a pie diabético, podología pediátrica, yo qué sé, en el pie, todo lo que pueda englobar un problema de pie, te lo intento resolver o intentamos buscar una solución a ello. Únicas. Porque hay que poner valor y hacer visible a todo lo que supone ser empresaria y emprender un negocio, además de conciliar la vida laboral, familiar, educar a nuestros hijos e hijas y cuidar a nuestros mayores y hacer frente al día a día con un ritmo a veces frenético y agotador. Y a pesar de todo ello, habéis vuelto a confiar en esta exposición de mujeres empresarias y dar vida a este evento, que no es más que el fiel reflejo de todo lo que sois. Pura energía, trabajo, vitalidad, entusiasmo y generosidad. Yo estoy encantada y rodeada de todo esto. A mí solamente se me ocurre una palabra: enhorabuena, Carmona. Enhorabuena por esta exposición tan fantástica, enhorabuena por tener tantas mujeres emprendedoras. Yo le quiero dar las gracias al alcalde de Carmona
por invitarme hoy a estar con vosotros, por acordarse de la Junta de Andalucía. En este caso hoy yo lo represento desde las Consejerías de Fomento y Cultura y estamos encantados de acompañaros. El movimiento se demuestra andando y aquí está un ayuntamiento apoyando a todas las mujeres emprendedoras. Ya sé que igual que apoya a todas aquellas empresas y a todos aquellos que quieren aportar para que Carmona sea una ciudad cada vez más grande de lo que ya es. Pero hoy estamos aquí rodeada de mujeres que aportan toda su creatividad, aportan su trabajo, sus conocimientos y todo en el bien y en el beneficio del progreso y la mejora de esta gran ciudad que es Carmona. Un lugar de encuentro, donde se descubren y conocen ejemplos de actividades que desarrollan mujeres de Carmona y que suponen para ellas una alternativa viable de desarrollo personal y profesional. Un encuentro que se engloba dentro de la campaña municipal del 8 de marzo, el cual da lugar al cumplimiento de nuestro cuarto Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Carmona. Desde la Delegación para la Igualdad seguiremos trabajando de forma transversal junto con otras delegaciones, asociaciones y colectivos, con el fin de seguir contribuyendo para hacer visible una igualdad real y efectiva. Yo antes que nada querría felicitaros porque, bueno, viendo el programa, se ha dicho aquí que sois más de 60 empresas de Carmona. Una se da cuenta de todo el talento que se aglutina aquí en Carmona y de toda la valentía que tenéis esas mujeres que habéis decidido emprender y cumplir con vuestros sueños. Así que muchísimas felicidades de corazón por este espacio, por crear este espacio de encuentro. Pues la verdad es que es la primera vez que estoy aquí en M. Y la verdad que me encanta la iniciativa, es genial para darnos a conocer tanto en Carmona como provincialmente, porque sé que viene gente de todas partes y la verdad que lo veo como un escaparate muy muy bueno. Pues la verdad es la primera vez que participo porque llevo muy poco tiempo abierta y me he sentido muy bien, muy a gusto y como que para darte a conocer es algo impresionante, la verdad, que aquí viene toda Carmona durante 2 días y te pueden ver y puedes dar tu servicio, no sé, de algo bonito, algo bueno. Hace 2 años que no nos veíamos aquí en M, por tanto es un síntoma de alegría, ¿no?, y de ilusión volver a recuperar la esencia de esta exposición, una exposición que en su 8ª edición, que nació con este gobierno, y que no tiene otra opción que visibilizar, empoderar a la mujer empresaria, ayudar a hacer partícipe a este tejido tan necesario de la ciudad en una exposición donde no solamente se puede hacer el negocio, sino también, y creo que no menos importante, visibilizar las actividades que tienen y dónde tienen sus direcciones, ¿no?, estos negocios.